su levita. Pero también puede jugar el enigma con Orchid, que se ha visto bastante, ¿verdad? ¿Con qué? Un enigma con Orchid. Ah, ¿la de Scythe? Dual Tiny. Tiny Off. Ya, ver, Tiny Offling. No me ha gustado este cierre de Balrogs, para ser sincero. Creo que Juggernaut es un gran héroe para lidiar con Phoenix y para salir de la arena. Es que el Viper te destruye en la línea, o me estoy equivocando. Me han mandado justamente Leo. Franco Flame con Viper, sí, por eso, sí, ¿no? Lo han buscado. Lo han buscado, sí, sí, señor. Buen movimiento. Hace mucho tiempo que no había cambio de líneas. Sí, 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 sí. Buen cambio. La verdad. Y además es que. Que buenísimo, la Nyx, por ejemplo. La Nyx, estamos hablando en el DAN nosotros. Espérate, mira el jarrar sobre Tabo. Tabo va a ser la primera sangre. Sí, Tabo va a ser la primera sangre, ahí lo tenemos. Creo que me gusta. Uy, que viene por detrás, justamente la parte de medio. Pero el Stun justo lo costa, está perfecto con ese carpace. Ahora el empalar. Y puede ser otra muerte más que suba al marcador del equipo de Lava. Es muy buena, que le saca bastante partido, que viene muy temprano, ¿no? Y que tiene también mucha capacidad de flash fan de conseguir bastante. Cuidado arriba, Neca. Uf. Mueren, todos. Me pillan bebiendo té, el que se muere ahí es el primero, el Tinis, efectivamente. Lo habías dicho tú, después el Viper. Bueno, ya te dije, tienes la BKB. Ahí Tabo, ¿dónde te metiste? ¿Dónde te sentaste? Pues nada, Kotaro golpeando también. Por cierto, el Lifestealer es un pick que es una de las respuestas que hemos empezado a ver contra el Tini Carry también. ¡Ojo, lagunazo Bledo, Tabe! Van dos directamente al Fénix y Tabo aguantando bastante. Bien a la torre golpeándole, cuidadito con Boot, pues se va a morir. De hecho, no, al final es el robo. Se hace una doble con una rotación perfecta a defender a sus compañeros. Y chócame, ¿no? Dice Tabo. Uy, Berna. Uf, pues le caía el. Sí, aquí ha habido un poquito de. Te has confiado y el Viper Strike, recordemos que atraviesa inmunidad mágica. Sí, y aparte no tenía tampoco el mana, daño, ¿no? Para. Atraviesa. Uy, Sexy Yogi, hoy se queda enlazado. Nah, le puede matar con la haste, no se escapa. Que ya, pues prácticamente yo creo que no puede estar solo, ¿no? Este Tini en contra. Uy, así Sexy que... Yogi, el rayo solar que sí que te está haciendo daño, además del veneno que te han puesto encima, yo creo que está sentenciadísimo. El carpace para que no se pueda escapar. El buen empalar por parte de Moon directamente sobre Robo Z, Omni Slash que decrió sobre el Viper explotando. Y ahora intenta escaparse Laguna Zoblick. Así que le impacta con la reducción de daño mágico de ese buen Soarvine. Arriba se viene, Pues se viene rayo solar sobre Berna. Kotaro con el Rage y que no llegaba a impactarle Stun. Otro lagunazo Blaze sobre un Rightning más sobre el pobre Fénix que intentaba escaparse con ese Icarus Dash. Y de hecho es que dentro estaba el bueno de Kotaro. Y ahora la carrera, 7 segundos. Es demasiado tiempo quizás. El Stun está perfectamente lanzado. Buenísima aquí rotación de Balrog entero para acabar con el carry de Lava. Pobrecito mío. También Lina, por cierto, muy buen pick contra Fénix. La velocidad de ataque es tremenda. En la parte de arriba, la Nyx todo sobre una Darguilo que por poco cae. La avalancha todos del señor Tabo, el Stun, todo right click sobre Kaju. No ha visto ninguna. Oh, el aterrorizar le va a llegar justo el bordecito. Intentaba TPase, no lo consigue. Balrog. También va a Sexy Yogi. Ahí viene el Atos por parte de Frank. Le da tiempo a tirar ese Dark Realm. Y con el Building Light, que bueno, también Leo Style por el bordecito. Wow. Estaba esperando todo. Acaban cazando a los dos supports, los explotan por completo. Y aún así Leo no se fiaba, No ha querido meterse bajo torre. Y el primer Roshan de la partida, bastante sencillo, aparentemente, porque vienen con Smoke, Sí. Vienen con Smoke. Con el Dini Light puede hacer bastante daño, pero ya está Nyx por delante de todos, poniendo el espacio y la avalancha, el Torch de Tabo directamente lanzando al bueno de Fa. ¡Uy! El daño de ese Laguna Zoblade destrozando por completo al Leo. Y ahora el aterrorizarse bien, se dispelea. La corona maldita entrando dentro de Frank. El Viper Strike se compra a Leo, que puede venir con la arena de sangre, Supernova en una mala posición para poder acabar con ella. Omni Slash también ahora repartió entre Leo y el bueno de Kotaro. Las enredaderas que dejan completamente a merced a Frank de los rivales. La arena de sangre que llega de Leo, pero no ha empaquetado en nadie. De hecho, también se puede salir con ese Leo. Y ahora ha sido problema estuneado. El Daiba por parte de Leo. Desastre absoluto para Lava. Tienes que hacerlo, ¿no? Y a ver, mira, se va a comer ahí. Toma, Illuminate. No lo veo si no me avisáis. En la parte de abajo, la Nyx. Y espérate, porque viene Romoceta con ganas, pero dentro. Pues intenta correr y se encuentra con esas enredaderas. La corona maldita también el aterrorizar. Y de dentro, sorpresa, está Kotaro. Que le cae. No me lo puedo creer. El timing ha sido perfecto, excepcional. Y Sexy Yogi demostrando
porque es uno de sus picks insignia. Sí, voy a sorprender, sí. Pero sí, ya sí. Hay Delado también en la línea. ¡Ah! Todos a por el pobre Fénix, la aterrorizar, el right-click tremendo, bastante roboceta de nuevo, se la una vez para acabar con la vida de Fénix. Sexy Yogi buscando un poco el posicionamiento, y ahí lo vemos, la algarabía, todo sobre el pobre Frank, y el right-click de roboceta suficiente para acabar con el Viper. Y venía Berna ahí girando, que ya tiene su fragmentito disponible, y cuando tenga el Scary, es absolutamente demencial. La Nyx auténticamente rodeada por todos y se muere en el aire a base de right click. Godlike, triple kill para Roboceta también. Y quiero una pues una Vice. Doble smoke, Tavo, que inicia sobre Kotaro, Omni Slash, que le cae completamente a un Juggernaut, que es a un Lifestream que está aguantando y que además luego puede hacer. Y se van. Pues lo que vemos. Infest y tranquilamente. Así que. Es que claro, es una partida muy complicada para. Pues aquí vemos la arena impactando sobre una línea en seísimos problemas. Explotó, se puede comprar si quisiera. Pues buenísima iniciación por parte del de señor Leo Style. Y Mood, ¿no? También, que dagueó con la Nyx. Sí. No la está usando prácticamente. Es clave en la arena. Pero a ver, hay muchas maneras de contrarrestarla. Otra vez, Viper está directamente sobre Berna. O sea, aquí viene la Supernova, la pone un poco delante de todo. Sexy Young intenta escapársela. Acaba emparando el bueno de Leo. Y eso sí, el Fortify gastado. Dos muertos. Se tiene que comprar Sexy Yogi. Y a la retirada, por lo que parece. La Nyx, que tiene complicado sobrevivir. De eso no puede hacer nada. Aunque también explotaban a su vez a pobre Kotol. Y ahora el Viper sobre Berna. Está golpeándole a Style. Y Tavo tiene que llegar para intentar quitárselo de encima a los rivales. Kotaro, que ahora mismo no quiere usar la BKB. Sigue teniendo de 9 segundos. Porque en un segundito tiene ese Rage. El Rage para tirar la torre. Segunda torre que cae a favor de Lava. Poco a poco, pues la BKB se da la vuelta sobre Tavo. Tavo que también la activa y no. Toca correr. Uf, esto es que con esta Vice, pues es una kill asegurada prácticamente. Claro, la Vice es sobre Lina, por ejemplo. Sí. Y ya te estás quitando un right clicker súper poderoso, ¿no? De la pelea. Se está haciendo aquí viene, el. Aquí viene Leo. Buscando objetivo, dando un poquito de ventaja. Está enseñándose ahí perfectamente y directamente sobre Kotol. Le sirve también. Y mira también el stun tremendo sobre Juggernaut, explotando los dos. Qué velocidad, qué movimientos, qué decisiones, qué buenos objetivos por parte de Lava. Y esa Vice de absolutamente clave de Leo, Fue acompañar en la tremendo. Ahora mismo se mete bajo torre y puede estar protegiendo a Kotaro desde lejos. Sí. Bueno, aquí vienen, Es que es complicadísimo. No puedes parar, Bueno, pues Tavo que lo lanza directamente, pero con la BKB activada puede golpear. De hecho, le salta a RoboZeta el Aeon Dish. Kotaro intenta escaparse y dice: yo sigo pegando aquí porque en 3 segundos tengo el Rage mío personal. Ay, el Forti, No, pues el Forti gastado justo en el momento que está resucitando. El Rage se lo puede activar y se puede dar la vuelta. Vemos la iniciación por parte de Seon Leostai, todo sobre la línea de Roboceta. El Rayo Solar por detrás acá, matando, así que comprar para volver, pero la avalancha lanzada justo en el momento. El Supernova para zonear, ahora tocarse a Lirse Tavo, que vuelve a tirar para adentro a una Nyx, que ahora sí la pueden matar y otra vez que se queda una barraca, Taimil. Recuerdos de Vietnam. No. Vamos, falta. ¿Sabes lo que falta realmente? Falta el refresher. Ay, Kotaro que está esperando. Ese Rage también con el oro. Vemos ahí la visa directamente sobre una. La base perfecta por parte de Leo está en el lateral. Después de que la visa también. El Tavo va a explotar. La corona maldita es buena. Largar la vía, pero yo creo que está intentando escaparse con el TP. De hecho, lo consigue. Levantan a Juggernaut, que ahora mismo tiene prácticamente nada. Que viene el Binding Light. Le pone la. Glimmer Cape ya transformado en Navais, que lo van a empalar, pues no tiene nada que hacer, no tiene posibilidad de tirar de nada. Avisa justo en el momento, Kotaro perfecto. En el último de los segundos tira de Blue Fury, le persigue Leo y buen golpetazo del espartano. No hay bye para ellos. Y esto, Tainim, va a ser el GG y la victoria de Lava en el último momento, en la última partida. Y consigue al final el favorito llevarse el enfrentamiento. Ahí vemos el GG, victoria para la. Bueno, pero realmente bien reñidas, Balrogs jugando muy bien, 40 minutos esta última, y tampoco se acaba de despegar de todo el valor neto de nuevo, y además jugando con un standing, Tres.